Bienvenue à la dernière classe virtuelle d'aujourd'hui. Nous sommes à la plage. Nous sommes oh là là, la plage. Et je vais vous expliquer, je vais faire une révision des temps aujourd'hui. Et vamos a hacer un repaso de los tiempos. Oui, antes de salir de vacaciones de la Semana Santa. Ok. Seconde. Voilà. Ok. Conjugación de temps. Vamos a explicar en español para qué sirve cada uno de estos tiempos que en su momento ya fueron viendo. ¿Oui? Tenemos présent, el presente simple. El presente simple en francés lo voy a emplear en español de esta manera para que veamos cuál es la equivalencia. Es como si yo digo... como un pedazo de pan. Ella viene para la Semana Santa. Nosotros compramos un pantalón. Ella vende productos en el mercado. Usted instruye a sus alumnos. Todo eso, ¿no? Acciones en presente, pero también se puede tomar como un cierto presente continuo. O sea, si yo digo ella está tomando agua, lo puedo decir en presente. O sea, puedo decir elle est en train, con el en train de, l'argot, en train de boire de l'eau. O puedo decir también, él boit de l'eau, y ya, se entiende como ella está tomando agua. Si me preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es que tu fais? Me lo hacen en presente esa pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es que tu fais? J'explique, y eso sería, ¿explico la lección o estoy explicando la lección? Así es como se va a usar en francés, en la manera hablada, ¿ok? El imperativo, acuérdense, el imperativo es una vertiente o un modo del presente, por eso es el imperativo present, se llama de hecho ese tiempo. El imperativo lo vamos a usar para órdenes, para exclamaciones, para una secuencia de pasos, para prohibir algo. O sea, en español cuando me dicen no salgas, eso es una frase imperativa. Ne sors pas, sería en francés. Si me dicen vente a comer, sería viens manger. Entonces, ¿cuál es la similitud en el español con el francés que no lleva sujeto? ¿Sí? Si yo digo ven a comer, no me están diciendo tú ven a comer. No, es ven a comer sin sujeto. Si me dicen toma más líquidos, boire plus de liquide, no me están diciendo tú toma más líquidos. No. Si tú le pones sujeto, es presente simple. Si no le pones sujeto, es imperativo. Y en el imperativo hay ciertos verbos irregulares, son cuatro si no me equivoco. Pero todo lo demás va a fluir igualito que fluye el presente, idéntico, así lo vas a copiar. Es el presente sin sujeto. Y solo se usan tres sujetos, el tú, el nu y el vous. Todo esto que les estoy explicando, se los voy a dejar en el grupo con imágenes complementarias, tablas explicativas o tablas de ejemplo para darnos a entender mejor, ¿sí? El pasé composé, pues el pasado compuesto. ¿Por qué se llama compuesto? Porque acuérdense que el pasé composé requiere de un auxiliar. Être, son ciertos verbos, los verbos de movimiento, desplazamiento, o los verbos pronominales, y el avoir son todos los otros verbos. Entonces, al requerir un auxiliar, pues ya se llama compuesto, porque en español yo lo puedo traducir como yo he venido, ella ha comprado una falda, nosotros hemos probado esa nieve. Así, pues lo puedes traducir así, o puede ser traducirlo como pasado simple. Ella vino hace tres días, nosotros vendimos el carro, ella pasó hace tres horas. Así, ese también puede usarse en francés como el passé composé, ¿sí? El imparfait es un pasado continuo, es un pasado que implica cierto movimiento, ¿no? Cierto, o sea, del pasado todo, ¿no? Es el copretérito, no sé si así se les haga más fácil identificarlo, pero el imparfait sería como ella venía todos los miércoles, ustedes sorprendían a sus niños con dulces cada Halloween, por ejemplo. O sea, el imparfait yo lo voy a usar en pasado, pero con otro enfoque distinto al pasé composé, porque el imparfait yo lo voy a usar como un pasado continuo, o sea, como puede ser un hábito, puede ser la descripción del contexto. Por ejemplo, si yo digo aquí, había muchas gaviotas, en la playa había muchas gaviotas, lo voy a hacer en imparfait, en pasé composé, en francés. Voy a decir, il y avait beaucoup de muertes, ¿oui? O
puedo decir, hacía mucho viento. Eso describe el contexto. También se hace con un parfait. Il faisait du vent. Hacía mucho viento. Oui. El futuro simple, pues, futuro simple yo lo voy a emplear para acciones o planes a futuro un tanto más distantes o también un tanto más formal. Si yo digo, ella vendrá mañana, incluso en español, no se escucha igual decir, ella va a venir mañana o ella vendrá mañana. Ella vendrá mañana, siento yo que da la percepción de un tanto más formal, o el futuro simple se me hace que se emplearía más como para decir, como instrucciones, indicaciones. En la siguiente lista encontrarán requisitos o para inscribirse, por ejemplo, ¿no? Encontrarán. Sería, como es un documento, un trámite, yo siento que lo vas a hallar más posible en futuro simple que en futuro posh. En esta lista vas a encontrar, va a encontrar, encontrarás, más bien, ¿no? Entonces, supuestamente el futuro simple lo vas a usar para planes a muy futuro y el futuro posh, pues como dice el nombre, algo próximo, pero en el aloal los dos se usan libremente. Tú dices, yo voy a, en 3 años voy a abrir mi empresa. Pues 3 años no es algo corto, pero lo estás diciendo con futuro posh, voy a, pues no hay problema, ¿no? O abriré mi empresa, sería lo correcto. Sí, pues así es como se alternan esos dos tiempos. El subjuntivo viene de la palabra subjetivo, acuérdense. Subjuntivo es una idea que no es un hecho, es una frase que no es un hecho, perdón. Es una frase que es meramente una suposición, ¿sí? Es posible que haga más viento aquí en 3 horas. Es posible, no sé, yo no me consta, no es un hecho. Voy a actuar en modo subjuntivo. Se requiere que hable más fuerte para que me escuchen por el viento, sería en español. Entonces yo diría, il faut que je parle plus fort pour que vous m'écoutiez. Eso está en subjuntivo, oui. Es poco probable que llueva. Il est probable qu'il pleuve. Todo eso son suposiciones mías que no me constan, por lo tanto, se hacen con subjuntivo, con el presente del subjuntivo. ¿Oui? Y por último, el gerundio, acuérdense que son el gerundio, pues el gerundio quiere decir simultaneidad, o puede ser un modo, una manera de algo. Si yo digo, ella llegó gritándome, ella llegó gritándome, ese gritando es gerundio, oui, porque mi acción principal es ella llegó, me pasé con vos, elle est arrivée en criant, oui, acuérdense, gerundio en francés pues requiere la palabra en que lo introduce, luego el verbo que termina en ant, igual de todo eso también les voy a pasar material, ¿no? Pero es primero identificar cómo se usa en español, o sea, cómo tú lo usas al hablar en español sin darte cuenta, pero lo usas, todos los usas. Entonces, si te cae el 20 de cómo lo empleas en español, en francés va a fluir natural más fácilmente, porque ya vas a saber qué es cada uno, ¿sí? Entonces, esto que les expliqué va a ser un resumen en español, en francés, como gusten, pero un resumen de cómo se emplea cada tiempo. Y les voy a pasar imágenes de cada uno, de cómo se conjuga en francés, a lo mejor unos ejemplos, y también unos ejercicios virtuales como repaso general, ¿no? Esto antes de irnos a vacaciones. Cualquier duda, con toda confianza, así.